Hola, mis estimados estudiantes, niños y niñas. Vamos a resolver problemas de matemáticas con operaciones básicas. Veamos este problema. Juan mide 5 centímetros más que Daniela y 18 centímetros menos que Ezequiel. Si la estatura de Juan es de 142 centímetros, ¿cuánto miden Daniela y Ezequiel? Lo primero que tenemos que hacer es colocar el análisis, la operación y respuesta. Voy a realizar primero el análisis. Y para eso he dibujado aquí a Juan. Vamos a decir que este es Juan. Escribámosle aquí. Juan. Juan mide 142 centímetros. Ahí está, 142 centímetros. Voy a trazar una línea aquí a la estatura de Juan. ¿Ven? Ahí está, esa es la estatura de Juan. Y vamos a hacer aquí el suelo, ¿no? Aquí estaría el suelo, más o menos por ahí. Bien. Veamos qué nos dice el ejercicio. Dice que Juan mide 5 centímetros más que Daniela. Entonces, si Juan mide 5 centímetros más que Daniela, ¿quién mide más? ¿Quién es más alto, Juan o Daniela? Vean bien. Efectivamente, Juan es más alto que Daniela. Entonces, a Daniela la tenemos, es una niña chiquitica. La tenemos aquí. ¿Bien? Aquí tenemos a Daniela. Bien. Ahora bien, si usted no lo ve muy claro, simplemente tape el número. Tapamos el número y usted lee, Juan mide más que Daniela. Y ahí se da cuenta que Juan es más alto que Daniela. Ahora veamos qué dice aquí. Y 18 centímetros menos que Ezequiel. Es decir, tapamos toda esta parte, desde 5 hasta 18 centímetros, y leamos, Juan mide menos que Ezequiel. Entonces, ¿quién es más alto? ¿Juan o Ezequiel? Efectivamente, Ezequiel es más alto. Entonces, si este es Juan, acá está Ezequiel. ¿Ven? Eso, aquí tenemos a Ezequiel, que es mucho más alto que nuestro amigo Juan. Bien, este es Ezequiel. Y esta es la señorita Daniela. Bien, ahora sí vamos a realizar las operaciones. No podemos ir a operaciones sin haber hecho el análisis. Primero se hace el análisis, niños y niñas. Y fíjense que mi análisis no necesariamente tiene que tener un poco de números aquí. Yo puedo hacer un análisis con dibujitos, con tal de que yo entienda qué es lo que está pasando y qué es lo que dice el problema. Entonces, veamos a continuación. Tenemos que Juan es más alto que Daniela. Entonces, pregunto, ¿desde Juan a Daniela aumenta o disminuye la estatura? Disminuye, ¿no? De Juan a Daniela disminuye. Entonces, aquí pongamos estatura ¿de quién? De Daniela. Y hacemos la operación. Como Juan es más alto, 142 centímetros, y tenemos que mide 5 centímetros más que Daniela, entonces vamos a restar, porque disminuye, esos 5 centímetros. Este 2, este 5 no le puede quitar al 2, el 4 le presta 1, quedan 12. 12 menos 5 es 7. Él se convirtió en un 3, baja el 3, y aquí queda un 1. Y ahí tenemos la estatura de Daniela, 137 centímetros. Por otro lado, vamos a ver la estatura de Ezequiel. Veamos Ezequiel. Dice que Ezequiel es más alto. Por lo tanto, para pasar desde Juan hasta Ezequiel, ¿aumenta o disminuye? Aumenta.
tiene que subir, fíjense, tiene que subir. Mientras que con Daniela, ¿qué hacía? Tenía que bajar. ¿Desde dónde se ve? Desde la línea de Juan. Para Daniela disminuye, entonces resta. Para Juan aumenta. ¿Y cuando aumenta qué hacemos? Muy bien, sumamos, excelente. Entonces vamos a colocar 142 centímetros más 18. Esto es una suma. 8 más 2, tenemos que es 10. Llevamos 1. 1 más 4, 5 más 1, 6 y 1, 160 centímetros. Finalmente hemos terminado por este lado y ahora la respuesta. La pregunta es, ¿cuánto miden Daniela y Ezequiel? Entonces usted coloca, Daniela mide 137 centímetros y Ezequiel mide 160 centímetros. Bien, chicos, facilito, ¿no? Ahí les dejo para que ustedes practiquen. Hagan el próximo ejercicio. Pónganle pausa al video después de que les ponga el ejercicio. Leamos este problema. Esteban pesa 20 kilogramos menos que Kevin y 12 kilogramos más que Camilo. Si el peso de Esteban es de 58 kilogramos, ¿cuánto pesan Kevin y Camilo? Listo, chicos, niños y niñas, resuélvanlo ustedes. Así que pongan pausa en este momento y les resuelvo en, les doy la respuesta en 3, 2, 1. Aquí tenemos, Kevin pesa 78 kilogramos. Se realizó una suma de 58 kilogramos más 20 kilogramos que pesa menos Esteban. Esteban pesa menos. Entonces, 78 y 20 menos son los 58 de Esteban. Luego, veamos la de Camilo. Y aquí tenemos, Camilo pesa 46 kilogramos. Resulta que Esteban pesa más que Camilo. Y 12 kilogramos más que Camilo. Bien, chicos, espero que esto les haya servido. Practiquen bastante para que puedan aprender. Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga. Oiga, deje su like.